¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tenedor Libre. Mi nombre es Lucas y hoy cocinamos juntos. Hace pocos capítulos te hablamos de la mandioca. Te enseñamos a blanquearla, a cocinarla, a tenerla lista para crear nuevos platos. Y hoy, a pedido de ustedes, trajimos una receta que está buenísima. Bolitas de mandioca, rellenas con queso. Así de simple, así de fácil. Y ustedes no se pueden imaginar lo rico que es esto. ¿Por qué? Porque estuvimos probando y ya sabemos que está buenísimo. Y por eso elegimos esta receta como la primera de una gran saga que va a haber de mandioca. Así que arrancamos ya mismo porque te lo mereces. ¿Te acordás que habíamos cocinado la mandioca? ¿Y la habíamos llevado al freezer? Bueno, en este momento lo que tenemos que hacer es únicamente la sacamos del freezer, la ponemos en agua hirviendo y la vamos a cocinar entre 5 y 8 minutos más. Lo que queremos es primero descongelarla y segundo ablandarla un poquitito más. Arrancamos pisando las mandiocas. Podemos usar un pisapapa o un tenedor, la verdad que son súper tiernas. Le vamos a agregar un poco de leche, una cucharada generosa de manteca y seguimos pisando. Lo que tenemos que lograr es un puré que no tenga grumos, así que podés cambiar después por el tenedor que va a ser mucho más sencillo. Condimentamos apenas con un puñadito de perejil picado, sal, pimienta y seguimos pisando. Si la consistencia todavía es muy pastosa, le vas a agregar un poco de leche más. Lo que te tiene que quedar es un puré tierno, como si fuera una bomba de papa. Tenemos todo listo, es momento de armar nuestras bolitas. Para esto vamos a agarrar una porción, trata siempre de tener la misma cantidad, así te quedan parejas y al momento de cocinar salen todas al mismo tiempo. Sobre la mano pones una porción de este puré, estirás. En el centro le vamos a agregar un cuadradito de queso. Yo usé mozzarella porque soy fanático de la mozzarella, pero vos podés usar un dambo, podés usar un cheddar o también podrías usar un queso por salud que sea más bien durito, no tan blandito porque si no en la cocción se nos va a escapar por todos lados. Cerramos, hacemos la bolita entre las dos manos y la vamos a pasar por huevo batido y luego por harina. Así como sacamos la bolita, le sacamos el excedente de harina y la dejamos en un plato. Cuando terminás de hacer todas, acá viene el dato curioso de estas bolitas. Las tenés que dejar descansar en la heladera por lo menos 2 horas. También podés llevarla 30 minutos al freezer. Lo que necesitamos es que se condensen bien, que queden bien duritas y al momento de freír, ayude esto a que no se nos desborde el queso. Este es el momento en donde te pido que te suscribas a nuestro canal. Es algo muy fácil y gratis. Acá abajo en el cuadradito rojo apretás suscribirte y en la campanita la presionás para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Ya sabes, en la cocina de Tenedor Libre siempre hay lugar para un amigo más. Por otro lado ponemos abundante aceite a calentar. Acá tiene que estar bien caliente. Ojo, que no se nos queme, pero sí tiene que estar bien caliente. Sacamos las bolitas del frío y las ponemos a freír. Acá lo que te sugiero es poner las bolitas y no las toques, deja que tomen color. Una vez que toman color, recién ahí las empezás a mover y de esa manera no van a explotar y van a llegar perfectas al final de la cocción. Serán unos 5 a 9 minutos de frituras aproximadamente. Con ese tiempo ya vas a tener nuestras bolitas de mandioca rellenas de queso listas. Las dejamos escurrir en un papel de cocina y te van a quedar así. Mirá lo que son. Son una pelotita de golf, más o menos, pero son una maravilla. Son increíblemente ricas. Y, como viste, muy fáciles de hacer. Ya teníamos la mandioca lista para poder empezar a usarla y simplemente hicimos 3 pasos. Eso sí, le dimos un buen golpe de heladera para que tomen frío y se condensen. Espero que vos hagas tus bolitas de mandioca, que me cuentes, porque la receta de cómo cocinar mandioca, la verdad que tuvo un montón de comentarios, nos trajeron un montón de historia, así que contame si respetamos la receta clásica, qué te pareció, te gustó, la vas a hacer, la hiciste, cómo te salió, contanos todo. Acá abajo en la cajita de comentarios nos dejás que nosotros te vamos a estar respondiendo. Mi nombre es Lucas, esto es Tenedor Libre y hoy cocinamos juntos bolitas de mandioca rellenas de queso. Gracias por ver el video. Esto es a pedido de toda la gente que nos dice ¿cómo no prueban las cosas? ¿Cómo no cortan? Bueno,
Gonzalo, por favor. ¿Puedo probar? Sí, ojo, ojo con lo que. Ojo con lo que elegís. ¿Cuál elijo? ¿Cuál contiene? Esta. La más dorada. Y en la cámara va a quedar vacío todo. Es la idea. Pero, mira. Es increíble. No es. Suavecita, hermosa. Gracias. Gracias.